Esta es la primera vez que voy a utilizar esta máquina. Es una Graco 490 Ultra Max con Bluetooth. Puedes conectar tu teléfono a esta máquina y puedes mirar cuántos galones utilizas. Ya hice un video de cómo instalar las mangueras. Lo hice un poco rápido, todavía no lo edito, pero lo hice antes de grabar este. Lo voy a subir primero. Esta va a ser la primera vez que la voy a utilizar. Esta solamente va a ser para el sellador y el lacquer o la laca, que este es el que utilizamos nosotros aquí, Gemini. Este es ultra seal catalizado y el tap cover o la laca es este. Ok, vamos a abrir el bote y a prenderla. Ok, les voy a enseñar cómo viene todo asentado. Si se ve, lo blanco está abajo. Este es el sellador, hay que batirlo bien para que se mezcle todo y se haga todo blanco, que no se vea transparente. Ya que está bien mezclado, entonces lo podemos correr por la máquina hasta que está todo bien mezclado. La verdad nunca lo he aplicado sin mezclarlo, no sé qué pasaría si no lo mezclas, pero tienes que darle una buena batida, que se mezcle bien, que se haga todo como lechoso. Este en la parte de abajo no se pega tanto. La laca sí tiene algo como una mielecita que se le pega, que también lo tienes que batir bien. Pero ahí está, este ya está. Ok, ahora sí. Vamos a meter a la máquina. Ok, como es la primera vez que se va a usar, va a traer líquido que le ponen en la fábrica para que no se dañe la máquina sin nada, y eso lo vamos a echar aquí en este bote. Ahí está prendida, tenemos toda la presión abajo, está prendido el botón de ahí atrás, pero aquí dice también apagado. Vamos a subir la presión donde dice prime, slow. Eso es para que suba lentamente el sealer. Parece que no tenía líquido, ese es el sellador. Aún así le voy a correr un poco. Oh, sí, sí tenía un poco. Se mira un poquito como azulado. Ok, si escucharon cómo salió el aire, ahora sí ya se mira limpio. Ahora sí. Vamos a pasarlo por acá también. Vamos a subirlo un poquito. Ups. Salió de más. Ok. Ahí está. El otro video ya les expliqué. Es el sistema que yo utilizo. Ese es un filtro. Aparte tiene filtro la pistola también. Tiene filtro aquí. Pero esto le da para estas puntillas, para estas boquillas, le da más protección para que no deje pasar nada de basura, porque se tapan muy fácilmente. La boquilla tenemos que poner, quede con la línea del tip, la línea de la boquilla, con la línea de la mariposa. Una vez que la tenemos alineada, dejamos caer el filtro, la ajustamos, se mueve. En realidad yo siempre le quito esta, se la quiero dejar, pero se me está complicando utilizarla así. Ahora sí, ahí está. Ahora sí, vamos a subir nuestra presión a sprayar. Ok, no salió. Ok, amigos, ya la arreglé. Puse algo de teflón aquí en la unión de esta rosca y ya no está liqueando. Normalmente no tengo que hacer eso. Siempre que las he usado con las otras pistolas nunca me había dado ese tipo de problema. Tal vez viene mala esta unión, no lo sé, pero con el teflón ya jaló
Y ahora sí, vamos a echar el sellador. Luego aplico una capa delgada, no tan gruesa, pero uniforme. La segunda capa la aplico un poquito más pesada. Y para el lacquer hago lo mismo. La primera capa se la doy algo liviana y enseguida se la doy un poquito más pesadita. Pero vamos a ver. Ahí les va. No, eso es demasiado pegamento, tengo que arreglarlo antes de sellarlo. Okay. Amigos, quiero mostrarles cómo se ve la laca de esta marca cuando antes de batirla, cuando abres el bote. Así es como se ve similar al sellador, pero vamos a batirlo y se va a ver diferente, no se va a ver tan lechoso, pero también tiene todo sentado abajo y este está más pegado, está más duro. ¿Sí? Todo eso se tiene que revolver bien. En el sellador no se pega al palo, a lo que estás usando para batirlo, pero el lacquer sí se le pega. Todo eso lo bates y se despega de ahí, se va regando en el resto del producto. Solo hay que batirlo bien. Okay, voy a ponerles un timelapse rápido para que, ya que esté todo batido, se los enseño bien. Ok, amigos, ahí está.
Este no agarra un color lechoso, sino algo así como una miel. Y así tienes que usar tu producto. Si dura mucho tiempo, si duras mucho tiempo sprayando, tienes que de vez en cuando darle una batida otra vez, entre medias. Está haciendo un proyecto muy grande de lacquer. Tienes que estarlo meneando cada de vez en cuando. Si es rápido lo que vas a hacer, no ocupas, con una meneada tiene. Pero si estás durando muchas horas, sí es bueno darle otra meneada entre medias de que estás haciendo tu trabajo. Pero así debe estar. Bien batido. Ok, hoy no voy a alcanzar a echar el lacquer. Entonces les voy a explicar un poquito el proceso que hacemos. Tal vez mañana no me dé tiempo de grabar, pero lo que vamos a hacer, una vez que tiene las dos capas de sellador, todo el stain, lijamos el sellador, lo soplamos, lo limpiamos bien, y ya que lo lijamos y lo soplamos bien, le aplicamos la primera capa de lacquer. Dejamos que se seque bien, y en la primera capa de lacquer es cuando tapamos todos los agujeros. Nosotros utilizamos, déjame ver si los hallo. ¿Están? Hacemos nuestras mezclas de este party de color. Mezclamos los colores que necesitamos para igualar el color a la madera. A veces nos queda muy bien, a veces no. Hay que agarrar a veces a mezclar diferentes colores para, como esta madera que tiene color más oscuro en el panel que es de contrachapado, y esta madera que viene siendo, él lo llaman popular, no sé bien cuál sea su nombre, pero este es el color party que se llama, y es lo que hacemos, que ya una vez que tapamos los agujeros, volvemos a lijar antes de aplicar la última capa de lacquer, y ese es el proceso que nosotros hacemos. Mañana si puedo grabo un pedacito de cada cosa para poner en este mismo video, pero bueno, ahí les dejo saber mañana. Por hoy es todo, así que vámonos a descansar, que ya son, ¿qué? Las 7 casi. 6, apenas son las 6. Pero bueno, igual ya estoy cansado. Ya tiene las dos capas de sellador. Ahí es donde tenía pegamento, que no les probé porque tenía pegamento. Ya le eché la segunda capa de sellador. Esto ya tiene dos capas, le falta por la parte de acá. Pero bueno, eso va a ser todo por hoy. Ojalá les guste este video. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Ayúdenme a seguir subiendo, a seguir agarrando suscriptores. Si les gustó, déjenme saber. Si no les gustó, también dejen su manita para abajo, su manita para arriba. Y gracias por mirar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.